El Parlante presenta Parla Gran, yeah. On les persones grans tenen la veu. Vine, vine. Bueno, bon dia, una altra vegada a Parla Gran. Bon dia. Com esteu? ¿Cómo... Molt bé. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Uy, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estáis, Conchi? ¿Cómo va el confinamiento? Bien. un poquito agobiado, pero bien. Es lo que hay que hacer. Y como es lo que hay que hacer, pues no, mejor no enfadarse y mejor no ponerse nerviosa. Llevarlo lo mejor posible, haciendo trabajos manuales y cosas así. ¿Qué trabajos manuales? La tablet de Vinclass. Ajá. ¿Qué trabajo manual estás haciendo en estos días? Pues mira, estoy haciendo un pañito para una mesa de un punto yugoslavo. Uy. Y ahí estoy entretenida en eso. Muy bien. Sí. Un punto yugoslavo. ¿Y cómo es eso del punto yugoslavo? Eso sí. Buena pregunta, que yo lo quiero saber también. Pues es muy bonito. Es, tienes que, con tela de Panamá, tienes que ir cogiendo los puntos. ¿Sí? Uno sí, uno no, los hilos, uno sí, uno no, y así te va quedando una cenefa muy bonita, con diferentes hilos de colores, de estos hilos de bordar, y va quedando muy bonito. Pero a ver si en un programa de Parla Gran nos enseñas a hacer algo de esto, porque yo por lo menos con las manos soy un desastre, ¿no? Mucho... No, pues es muy bonito. Ah, es que a mí me gustan mucho los trabajos manuales, y entonces... También tenía unas zapatillas rotas y cogí un tejano que estaba por ahí. Bueno, que lo iba a dar, pero lo rompí. Y mira, me las arreglé yo solita. Muy bien. Entonces, las iba a tirar, pues ahora ya no las tiro. Ya las uso por aquí, por casa. Claro, ¿no? Que deberíamos... ¿Perdón? Que es lo que deberíamos hacer muchos y muchas. Claro. Y más en estos tiempos, y estamos acostumbrados a tirar las cosas. Hemos... Sí, pues mira, a mí me ha ido la mar de bien. Me metí en Google, miré cómo lo hacían, y yo digo, pues ahora lo hago yo. Y muy bien. Ah, sí. además con videotutorial y todo. Sí, claro, porque si no, madre mía, mi mente no da para tanto. Pues lo que... Entonces, lo cogí de ahí, de Google. Y muy bien. Lo que tenemos que hacer es un programa sobre esto, sobre manualidades, y que tú le puedas enseñar a tejer, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Es que me gusta el ganchillo, hacer punto, o sea, bueno, me gustan mucho los trabajos manuales, cualquiera que sea. Muy bien. Entonces, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Pues mira, más de lo mismo. Llevo ya un mes que es todo seguido, todo lo mismo. Pero bien, francamente, mira, afortunadamente estoy solita, pero tengo compañía, vive mi hija muy cerquita, viene cada dos o tres días a traerme alguna cosita, estamos de un metro de separadas, pero en fin. Bien, aburrida, evidentemente, porque yo soy una persona que me gusta mucho las actividades, sí. Pero como no hay otra cosa, hay que aguantarse. Y tal. Por lo demás, pues ya te digo. Muy bien, ¿y estás haciendo alguna cosa... distinta en casa que antes no hacías o que antes no tenías tiempo para hacer y que ahora estás haciendo? Pues mira, ahora lo que hago mucho es relajarme, mirar por el balcón y mirar los pajaritos que me encantan. Porque eso de estar todo el día haciendo cosas, pues como que no, porque ya durante cuando podía no paraba y entonces ya llegaba un momento que hasta estaba agobiada. Y ahora tú no sabes lo que disfruto, que me siento en el sofá. Y tengo una vista preciosa y me vienen los pajaritos ahí de árbol en árbol. Los veo de todos tipos, ¿eh? O sea, vienen blancos y negros, vienen verdes, vienen los gorrioncitos. Hoy me encanta. Ahí me tiro por lo menos media hora mirándolos y descansando. Está muy bien reivindicar también el descanso y el aburrimiento, ¿no? Parece que siempre tuviéramos que hacer cosas. Exactamente. Que a veces, evidentemente, yo ahora lo que me he puesto en el internet... me he bajado una aplicación que se le dice Duolingo. Ajá. Que es a aprender a escribir el catalán. Ajá. Porque como estudio el catalán, me enseñan el catalán, lo estoy aprendiendo a escribir,
Y aquí me paso mis ratos haciendo esto. Luego, pues bueno, las tareas de la casa, me hago mi comida, como, me relajo, en fin. Que no voy estresada. Te quiero decir que me ha servido para bajar un poco el nivel. Pues me parece muy bien, porque parece que siempre tuviéramos que hacer cosas y que estamos obligados a hacer mil cosas, y ahora que tenemos la oportunidad de parar un poco, también, también me parece guay. Y de disfrutar de levantarme, que digo, uy, pues hoy me voy a levantar a las 9 de la mañana. Bueno, levanto a las 9. Cosa que antes, como siempre tenía una cosa que, otra que hacer, ay, que son ya las 8, que me tengo que levantar, las 7 y media, me tengo que levantar. Pues mira, digo, ahora me voy a levantar cuando quiera, me voy a hacer las cosas cuando quiera, y me lo tomo todo con mucha relajación. Bien. Y bueno, leo un poquito también, pero muy poquito, porque me canso, porque la vista ya se me... Y así voy haciendo. ¿Ya estás leyendo, Carmen, en estos días? Pues mira, es releído, porque ya porque me gusta tanto. Es una especie de novela de la... Donde el corazón te lleve, de la Susana Tamaro. Tamaro. Donde el corazón te lleve. Es... Bueno, donde el corazón te lleve. Sí, a mí me encanta. ¿Lo habéis leído o tenéis...? ¿Sí? Yo no. Yo de este no me acuerdo, pero sí, es que es verdad que leo mucho también. ¿Ah, sí? Bueno, no. Voy a hacer la ronda a ver cómo estamos las demás. Rosa, ¿cómo estás? Hola, guapo. Pues muy bien, estoy aquí descansando. A ver, ¿qué vas a hacer? Yo te veo muy bien ahí acostada en tu sofá. No, no estoy acostada, es que tengo un sillón que se levanta y estoy así porque si no... Las piernas me duelen. Ajá. Bien. ¿Y qué has hecho? Las rodillas, vamos, las rodillas. Sí, ¿cómo lo llevas estos días? ¿Cómo vas en estos días? Mira, tranquila, yo también vivo en un octavo piso mirando al mar, estoy en la montaña, que vivo en el polígono Cañelles, y tengo una vista preciosa, que te da el sol, ¿no? Desde luego que desde el sábado o el domingo que está lloviendo, no puedo salir, pero bueno, que de sentada del sofá veo todo. Así que no, bien, estoy bien. Viendo unas series, viendo cine, que es lo que me gusta a mí. ¿Así? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto en estos días? ¿Qué estás viendo? ¿Qué cine nos recomiendas? ¿El cine? Pues bueno, es que yo no me acuerdo mucho, pero bueno, yo veo mucho Netflix. Ajá. Netflix. Ajá. Veo películas. Bueno, el otro día vi El cuaderno de Sara, que me gustó mucho. Y es que soy muy soy muy desmemoriada, hijo mío, para la película. No me acuerdo ni la película que vi ayer. Pues yo tampoco, eso justo te iba a decir. Yo ayer vi una película y no sé cuál fue. Que no, que me gusta mucho, pero luego se me pasa. Tengo que estar un rato recordando. Como me la acabas de preguntar ahora, luego dentro de una hora me acordaré. Bueno, dentro de una hora te llamamos otra vez. Y nos dices qué película viste. No, estoy viendo una serie turca que se llama Crece, que me gusta mucho. Ah, mira, pues yo vi una película turca hace 2 días, que se llama Mustang, de unas chicas... Son muy buenas, ¿eh? Las películas turcas. Y ahora te dan muchas películas turcas, muchas películas chinas, series, ¡wow! Un montón. Qué bien, pues estáis muy internacionales. Una ve películas turcas y la otra hace tejidos yugoslavos con telas panameñas. María, el nombre de... hola, bien, muy bien y muy contenta de estar aquí con vosotros. Estoy muy bien. ¿Se me oye? Se te oye perfecto. ¿Cómo van tus días? ¿Cómo va el confinamiento? Bueno, pues dentro de que se hace un poquito pesado, pues bastante bien, porque suelo hacer, como decían las demás compañeras, manualidades, leer, ver películas también en Netflix, como decía la Rosa. Y bueno, y dentro de lo que hay, pues bien, bien. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aguantar lo que nos echen. Pues hay que aguantar lo que nos echen, y lo que les voy a echar yo es una canción que hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta, seguramente. Porque tiene que ver con, bueno, con esto de los cuidados, de las curas, del sanar, sí. de la enfermedad. Y de cómo cada uno lo puede vivir. Pues a una amiga mía me decía que no, que las canciones no curan y que cada uno lleva su dolor a su ritmo y a su tiempo, y yo creo que es verdad, pero también es cierto, y además es curioso porque esta canción nos la mandó una de nuestras amigas de Parlagrán para que la compartiéramos en el programa.
es de un señor panameño que se llama Rubén Blades, a propósito de la tele de Panamá, y de Carlos Vives, que es un señor colombiano que a mí me gusta mucho porque desde muy joven me enseñó a bailar. Así que voy a dejarles un poco de esta canción, que es para las personas que están enfermas y que también estamos con ellas, ¿vale? Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran, se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe, siempre ten presente. No estás solo, esa vaina se quita. No estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. Bueno, estos señores yo los he bailado toda mi vida, los he escuchado. Muy buenos. Podría. Muy bonito. Muy bonita la canción. Muy rítmica. Porque esta canción la compusieron antes. De hecho, yo estaba en Colombia en febrero y habían contado, fui a un concierto de ellos y explicaron que habían compuesto una canción y que pronto la presentarían. Y miren, luego ha pasado todo esto y la canción tiene mucho que ver con eso, con esto parte de la vida que también puede ser no estar del todo bien físicamente. Yo tenía muchas ganas de hacer este programa porque tenemos un proyecto parecido que se llama Itinerancias Visibles y que trata de viajes, de viajar. Y como ahora estamos aprendiendo a hacer tantas cosas con internet, les quería proponer eso, que hiciéramos como unos pequeños viajes por internet a lugares que son representativos, que son interesantes, que son importantes. Y me voy a ir rápido, porque ya lo tengo un poco preparado, entonces voy a ir rápido al primer lugar, que una de las personas que están aquí, quien propuso ir al macizo de Montserrat. Qué bonito. ¿Quién ha sido? Estoy... ¿María? Yo. Sí. Es que es una montaña majestuosa. Sí, es verdad. A mí me encanta. Cuéntame, ¿por qué te gusta tanto Montserrat? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Montserrat? Pues este año pasado en octubre. Ajá. En octubre en octubre creo que fue. Y es maravilloso ver toda Barcelona allí cuando se hace de noche, que te quedas a dormir allí en el albergue y ver toda Barcelona. Es una pasada. Yo lo recomiendo porque a mí me encanta. Me encanta mucho Montserrat y todos los rinconcitos que tiene, la cova, el camino de San Jaume, el camino de San Jaume, el de San Jeroni. Y hay muchas cosas para ver. Me encanta. Me encanta Montserrat. ¿Te quedas a dormir allí cuando vas y todo? Sí. Hay un albergue y te quedas, te apuntas, te quedas ahí, te quedas todo el día. Llegas, sales el sábado, hay quien va caminando hasta Montserrat. Yo lo he hecho dos veces desde Monistrol, pero ahora no puedo, pues me tengo que aguantar. Pero lo hice dos veces desde Monistrol con nuestra amiga, gran amiga Paqui. Ah, mira. Y luego después pues he subido con coches de apoyo y te quedas a dormir allí, hay literas en las habitaciones y tal, y pasas la noche del sábado, otro día vas a los maitines, o sea, que es una pasada, a mí me encanta, muchísimo. Muy bien, ¿y cuántos días te quedas cuando vas? ¿Un par de noches? El fin de semana, te vas el sábado por todo el día, el sábado lo echas todo el día, menos los que vamos luego en coche de apoyo, que nos encontramos cerca de Monistrol con los que vienen caminando desde aquí de Barcelona. Y entonces duermes ahí el sábado, pasas todo el domingo y el domingo por la tarde regreso a Barcelona. ¿Y tú vas por en autocar?
¿Más por intereses religiosos o solamente turísticos? Un poco las no, dos. Vamos con la... Normalmente, siempre que hemos ido con la iglesia de Santa Magdalena. Lo organizan ellos. Sí, pero supongo que si quieres, puedes ir por libre, puedes ir. Si quieres ir por libre, puedes ir. Claro. Bueno, yo, como Barcelona es una maravilla y todo el mundo habla de esa maravilla, cuando yo llegué todo el mundo me decía que Barcelona tenía todo porque tenía montaña y playa, pues me voy a ir a la playa ahora y una amiga mía que está por aquí me va a contar de esta playa y por qué le gustaría ir a la playa otra vez en estos días. Alguien de Barcelona, ¿no? Esa soy yo, ¿no? A mí es que me encanta. Me encanta la playa, me gusta... Bueno, Barcelona ya ni te explico cómo me gusta. Yo llevo aquí muchísimos años, me casé con un catalán, mis hijos son de aquí, es lógico que es... No sé, el 95% de mi vida es aquí, Barcelona, catalana. Entonces, me gusta mucho la playa, pasear por ella... Y a mí yo no me cansaba nunca cuando podía caminar. Ahora me pasa, como a esta señora también, me parece que es María, que me duelen las piernas, estoy operada de una de ellas y no puedo caminar tanto. Pero cuando he podido caminar me he pasado horas caminando, viendo la playa, viendo lo que es en sí. Ahora tenemos el Hotel Vela este, que lo hicieron hace ya años y es precioso también. Un día entré a verlo. Porque al verano puedes subir a la terraza y, bueno, pues puedes tomar algo. Lo que pasa que no puedes, yo por lo menos, mi presupuesto no me lo permite, porque es muy caro. Pero ves todo Barcelona y es precioso. La verdad es que me gusta mucho. Y me gusta mucho el sol, más que el invierno. O sea que... Pues voy a hacer un viaje internacional. Me voy a ir a un país que está muy cerca, pero que alguien me dijo también que era uno de sus viajes favoritos. La verdad no sé quién fue Portugal, Rosa. Hace un tiempo en Portugal. Rosa, Portugal, bueno, Portugal es un país pequeño, pero tiene ciudades preciosas y caminos increíbles, pueblos súper bonitos. Yo he estado varias veces y me encanta. Dime, ¿a qué lugar exacto quieres ir de Portugal? ¿Quisieras ir ahora? Yo entré por Oporto y salimos por Lisboa. Lisboa me encantó. Bueno, voy a hacer un pequeño paseo por Oporto primero. A ver si la pantalla... Dormimos cada noche en un sitio, ¿sabes? Ajá. Vamos a Lisboa. ¿Y cómo fue el paseo? ¿Con quién hiciste el paseo? ¿Qué conociste de Oporto o de Lisboa? Pues mira, hace tantos años que no me acuerdo, pero lo que me encantó fue Lisboa. Ajá. Lisboa fue preciosa. ¿Qué recuerdas de Lisboa? Lisboa recuerdo un paseo que fuimos mi amiga Sara y yo, que nos dieron un día libre y nos fuimos por el río, que había un paseo y estaba todo de restaurantes pequeñitos y me acuerdo que a la hora de comer dijimos, mira, en el sitio que huela bien, ahí comemos. Y encontramos una tabernilla pequeña que estaban asando fuera y pasaba un tranvía pequeñito y bueno, allí el señor estaba cocinando, pues estaba asando sardinas, estaba asando lo que tú pedías, calamares. Nos sentamos allí con una botellita de vino de Oporto y pasemos un día precioso. ¡Qué buena vida! ¿Eh? ¡Qué buena vida esa! Ah, sí. Sí, sí. Lo cogimos un viaje y encontramos una guía fantástica que nos acompañó desde Oporto hasta Lisboa. Se llamaba Paula. Mira si me acuerdo de ella. Estuvo por nosotras porque éramos las dos más mayores y nos cuidó muchísimo y me encantó, la verdad. Lisboa me encantó. Sus calles. Luego cogimos un tranvía que nos llegó hasta arriba de todo. Y veíamos Lisboa toda desde arriba, preciosa también, me gustó mucho, mucho, mucho. Es encantadora, es una ciudad con magia. Bueno, yo tengo... Tenía magia, de verdad. Yo tengo un lugar aquí curioso que me han dicho que es la estación de Rodalía de Plaza Cataluña.
Hombre, a mí me encanta Barcelona y me encanta Plaza Cataluña, pero como lugar para visitar, me ha sorprendido, Carmen. Explícanos por qué te parece que es el lugar más lindo para ir. A mí me dijeron que recordara un sitio muy divertido, que yo me lo hubiera pasado divertido. Ah, además. Sí, y además, divertido, sí. Además fue, a ver, la estación de Rodalías de la Plaza Cataluña, evidentemente, es un poco cutre, pero bueno. Yo es que era, o sea, te hablo de que tenía 19 o 20 años. Yo era de un pueblo y mi novio vivía aquí en Barcelona. Y entonces vine a hacer, bueno, él ya venía a mi casa, mis padres los conocían, y yo, pues claro, me dijo, bueno, ahora tendrás que venir tú a conocer a mi familia, a Barcelona. Y me vine a Barcelona, sí, lo pasé fenomenal, estuve 3 días aquí, y claro, y a la hora de tenerme que volver, pues mi novio me acompaña a la estación de Cataluña. Allí todos agarraditos y todos emocionados los dos, de golpe y porrazo, cuando ya vemos en la pantalla que pone próxima 5 minutos para que llegue el tren para salir para Manresa. Porque yo era de Sur, soy de Suria, y entonces tenía que irme para Suria. Bueno, total, que cuando estaba a punto de llegar se me pone a cantar, pero así delante de toda la gente. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Claro, yo en aquel momento pensaba que me... Digo, pero esto... Toda la gente allí mirando, y eso para mí fue de mucha sorpresa y de mucha... Me dio alegría porque pensé, ostras, y es que el pobre pues no quería que me marchara, evidentemente. Yo tampoco me quería ir, pero es que no había otro remedio, me tenía que ir. Total, que me fui, que el trayecto es... precioso porque va rodeando toda la montaña de Montserrat, porque es de Barcelona a Manresa, no sé si habéis hecho esa línea, que pasa por Olesa de Montserrat, Monistrol, San Vicente, en fin, hasta llegar a Manresa. Y yo, pues bueno, hice el viaje más maravilloso de mi vida, recordando aquella canción que me había cantado mi novio y que, bueno, y que para mí era el amor de mi vida. Qué guay. Eso significa que los lugares al final no son lo que son, sino lo que representan en nuestra memoria, ¿no? A mí, exacto, es que en aquel momento me di cuenta que era el hombre que yo, que era el hombre de mi vida, porque pensé, él me quiere y yo lo quiero, porque es que me lo cantó con un sentimiento como si me hubiese ido ya para no vernos jamás. Y no fue así, porque claro, no nos veíamos cada día, ¿eh? Igual venía una vez al mes, nos veíamos, el resto era con las cartas. Y no habían videollamadas y estas tonterías. ¿Qué va? Que no había ni teléfono, yo no tenía ni teléfono. Solo cartas, Alfredo, por eso te estoy hablando del tiempo de las piedras. Dile que había señales de humo. Se cabrea y se indica. Pues, yo no las veía, ahora cartas por un tubo, ¿eh? O sea, cada día una carta, cada día. Muy bien. Pues es un gran tema. Haremos un programa sobre el amor, porque el amor es el temazo, ¿no? El tema. Yo lo tengo que decir. Fue el hombre de mi vida. El tema que ha inspirado la. Fue el único, y ha sido el único, el que tuve. Pues vamos a hablar en un próximo programa. Hablamos única y exclusivamente del amor, que me parece un tema muy importante. Bueno, sí, voy a poner una canción que me han pasado hoy nuestro equipo de producción. Que es un clásico ya, no tan clásico como Los Amores de Carmen, pero es un clásico de 30 años. Sí, era fuerte, la verdad. De los Celtas Cortos, que han hecho una nueva versión para estos tiempos. Corren. Es una canción de 1990, que parece mentira, pero ya el año 90 es de hace 30 años. Vamos muy rápido, chicas. Aquí va. Del 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba.
solo. Sí. Me había puesto a recordar dentro la melancolía y te tenía que hablar. Esta canción es de una carta que se manda, que no se lee, tiene que ver con esos amores enviados por carta de las que hablaba Carmen, y esta es una carta de hace 30 años. Parece mentira, pero el tiempo pasa volando, se nos está acabando nuestro super programa con esos pequeños viajes que hicimos, así que quisiera que alguien me contara a dónde quisiera ir, si pudiera ser así, ir a un sitio... A un pueblo, se me ocurre un pueblo pequeño, un pueblo bonito, un pueblo donde habéis pasado algún verano o alguna infancia o algún momento de la vida que haya sido importante. ¿Alguien tiene alguna idea de un pueblo al que quisieran ir? A ver, yo puedo hablar del mío donde me crié, la verdad que es un pueblo maravilloso, que está aquí cerca de Manresa, que se dice Suria, el pueblo es Suria. Suria, decías. Suria, sí, sí. Pues y vamos. Tiene un pueblo que le llaman el pueblo viejo, que hacen unas fiestas medievales preciosas cada año. Pero una maravilla. Va mucha gente de aquí de Barcelona a visitarlas, ¿eh? O sea... Qué bonito. El pueblo en sí no es muy bonito, pero bueno, yo tengo allí muy buenos recuerdos. Allí pasé mi infancia y, bueno, pues viví mi vida hasta que cumplí los 22 años, que me vine aquí a Barcelona, que me casé y me vine aquí a Barcelona. Ajá. Claro. Pero bueno, es este, ¿no? Aquí está Suria. Suria, Suria, sí, sí, por supuesto. Ahí están las imágenes. Ay, pues mira este, ¡oh! Qué bonito, sí, es bonito. Es precioso, además, es muy bonito. En mi época pasaba un río precioso, porque ahora ya, últimamente el río, pues como que no bajaba mucha agua, pero es muy bonito, muy bonito. Y el pueblo viejo que le llaman, porque se dice así, el pueblo viejo, es una pasada, porque es, bueno, antiguo, antiguo, que ya te digo, si lo pudieras buscar o enfocar, que no sé, porque hacen una fiesta medieval cada año, que es una pasada. Muy bien, pues miren... Gracias, Alfredo, muy bonito. No, gracias a ti por enseñarnos Suria y llevarnos a Suria, aunque sea de esta manera. Ya iremos cuando baje el conflicto. Qué bonito ya hayamos estado, un pueblo. Chicas, se me ha ido el tiempo, es que es increíble, se me va el tiempo muy rápido con vosotras. Voy a poner una última canción para despedirnos, para que este programa también dure media hora como los demás, pero veámonos pronto porque quiero ir a los pueblos de las demás, quiero ir a los pueblos de Rosa, María y Conchita. Vamos a ver si hacemos un especial solo de pueblos y pueblos y pueblos, que me encantan los pueblos de España. Pues sí, porque son muy bonitos todos, ¿eh? Las cosas como son. Venga, pues las dejo con una canción nueva de una chica que se llama Rosalén. Bueno, esta canción no es tan nueva, acaba de sacar una nueva sobre el confinamiento, pero esa me parecía un poco triste y quería terminar con algo alegre, así que pondré esta de Rosalén con Estopa, que se llama Vivir. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por compartir este rato. Gracias a ti. A vosotros, gracias. Gracias. A todos vosotros. Gracias, gracias. Todos. Besitos. Cuidaros mucho. Cuidaros, igualmente, gracias. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora hace reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene.